Moni Vidente sorprende con revelación sobre la vida pasada de Verónica Castro. Moni Vidente es una de las pitonisas más conocidas en el país, ya que la certeza de sus revelaciones ha sorprendido en más de una ocasión, y esta vez, la mujer decidió hablar sobre la vida pasada de Verónica Castro. La adivinadora explicó que la actriz fue hombre hace muchos años, lo que explicaría su rumorado gusto por las mujeres. Sí, ella tuvo dos hijos, Verónica Castro, en su momento porque quería ser mamá, pero yo siempre la he visto que en la otra vida de Verónica Castro fue hombre y en esta también. Yo veo que así le gustan las mujeres, sí. Asimismo, la pitonisa detalló que la versión de los hechos narrada por Yolanda Andrade es verídica, así como que la conductora es una persona honesta. Ya les había comentado que Yolanda Andrade es auténtica, es neta totalmente, por eso nos llevamos muy bien, sí, aseveró Vidente. Aparte, no creo que haya mentido en cuestiones de la relación con esta Verónica Castro, sí. Por otro lado, Moni aseguró que la actriz tiene una relación con una mexicana actualmente, la cual probablemente es de algún estado del norte de México. Al hablar sobre tema de la sexualidad del intérprete de Rosa Salvaje, la pitonista adelantó que es muy probable que salga de closet antes de que acabe este 2019, pues este año fue denominado por ella como el de las verdades. Asimismo, Moni explicó que Vero se encuentra conflictuada porque no quiere lastimar a sus descendientes, lo que le complica aceptar sus verdaderos gustos. Yo creo que por los hijos y por los nietos, acuérdense que ella es abuelita y como quiera tiene que guardar las apariencias, sí. No obstante, la vidente dijo que Cristian Castro la apoya al 100%, sobre todo por la relación que la protagonista de La Casa de las Flores mantiene en la actualidad. Recordemos que todo este embrollo comenzó hace unas semanas, cuando Yolanda Andrade reveló durante una entrevista para Javier Poza que hace 15 años se casó en Ámsterdam con una mujer mexicana que ahora tiene dos hijos. Rápidamente, el nombre de Verónica salió a la luz, y más tarde la conductora confirmó que había sido ella, aunque Castro desmintió los rumores y pidió que la dejaran en paz. Verónica Castro, el ocaso y el adiós de la reina de las telenovelas mexicanas. La actriz de La Casa de las Flores anuncia su retirada tras la polémica por su relación con otra mujer. Verónica Castro ya no quiere que se hable de su vida amorosa. La reina de las telenovelas mexicanas, de 66 años, anunció su retirada de la pequeña pantalla después de que su relación con otra mujer copara los titulares de los programas de espectáculos durante dos semanas. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio y digo adiós, anunció en Instagram. En ese momento, todos pensaron que era una broma. Pero lo que había comenzado como el rumor de una boda simbólica en Ámsterdam con otra actriz mexicana terminó por ser una pelea encarnizada en los medios de comunicación sobre su sexualidad. El drama, en un país en que la homosexualidad aún genera incomodidad, dio paso al ocaso de una carrera de más de 53 años. Según ha confirmado su representante a este periódico, el adiós de Castro es definitivo. ¿Relaciones con mujeres? ¿Qué? ¿De amor? La respuesta de la intérprete en julio de 2016 a las preguntas sobre sus amoríos con otras mujeres denotaba cierta sorpresa. Las habladurías no eran nuevas, pero pocas veces se la había interrogado tan directamente. No, pues nunca ha venido ninguna a pedirme matrimonio, pero qué lindo sería, ¿no? Yo no tengo problemas con ese tipo de cosas. El desenfado de la reina de la televisión mexicana al hablar de la homosexualidad en la entrevista con la revista ¿Quién sorprendió en ese momento? Durante décadas la Vero, como se la conoce en México, interpretó papeles en decenas de telenovelas de la cadena mexicana Televisa que ayudaban a perpetuar valores conservadores y religiosos. Tres años después de esa entrevista, la que es una de las actrices más famosas de México ha vuelto a ser señalada por lo mismo. Y la que parecía una mujer abierta en 2016 si me llega una mujer y me prende el foco. No puedo decir de este agua no he de beber porque somos humanos, y siempre tratamos de hacer cosas diferentes o de probar,
cambió de tornas este 2019. No soy lesbiana en esta vida, sentenció. La declaración era una respuesta a los comentarios de Yolanda Andrade, una actriz y presentadora mexicana que dejó caer hace dos semanas en un programa de radio que se había casado con Castro en Ámsterdam hacía una década. La boda, según dijo, había sido un acto de amor simbólico, no un casamiento legal. Una forma de poner un sello sobre una relación de muchos años. ¡Qué cantidad de tonterías! Todo es mentira, replicó la reina del culebrón, que acusó a Andrade de querer comer de su fama. La relación entre Andrade y la familia Castro se remonta varios años atrás. La presentadora, de 47 años, saltó a las pantallas mexicanas a principios de los 90 al protagonizar Las Secretas Intenciones junto a Cristian Castro, hijo de Lavero. El trabajo en esa telenovela abrió la puerta a los rumores de un romance entre ellos. Yo estaba locamente enamorada, dijo años después tras confirmar que había tenido una relación con el cantante. El amorío quedó enterrado rápidamente y Andrade estableció una amistad con la protagonista de La Casa de las Flores, la serie de Netflix estrenada el año pasado y que ya prepara otras dos temporadas. Esa relación no había generado demasiado revuelo hasta hace 15 días. Es como si te sacaran los trapitos de hace 20, 30 o 40 años. Te acostaste con tal, te fuiste con Mengano, comentó Lavero después de varios días de polémica. Al principio, la actriz tomó los dichos con humor. Pero las amenazas de Andrade de publicar las fotografías de la boda la empujaron a admitir que se había casado en broma con la conductora. De broma me he casado muchas veces, pero de veras nunca, aseguró en una entrevista en la prensa mexicana. Mis dos grandes amores fueron los padres de mis hijos y hasta ahí. Yo ya voy de salida, ya déjenme en paz, reclamó. La actitud de Castro, que primero negó la boda y después admitió que había sido de broma, se acomoda una generación de famosos a los que la industria cultural se empeñó en mostrar como gente de valores católicos y clasistas. La actriz se catapultó a la fama, no solo en América Latina, sino también en Europa y Asia, a finales de los 70 a partir de su interpretación en Los ricos también lloran. Una producción que incluso la volvió famosa en países como Rusia, Japón y Polonia. Esa telenovela fue el primer gran golpe de una carrera que tuvo un pronunciado ascenso hasta finales del siglo pasado. En 1997, la actriz se alejó de la pequeña pantalla durante 10 años, y tras algunos pequeños papeles. Volvió con fuerza en 2018 cuando se convirtió en la nueva estrella de la famosa serie mexicana La Casa de las Flores. En vísperas del estreno de la segunda parte de la producción de Netflix en la que interpreta a Virginia, el anuncio del fin de la carrera de Castro ha dejado un gusto amargo. Por 53 años entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, escribió en Instagram, pero estoy agotada de tanto mal, y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. Los detalles del vestido que Verónica Castro usó en la supuesta boda con Yolanda Andrade. El conductor Gustavo Adolfo Infante detalló ciertos aspectos de la supuesta boda entre las famosas. En las bodas, el último detalle en saberse es cómo es el vestido de novia, y puede que ese sea el caso de las supuestas nupcias entre Yolanda Andrade y Verónica Castro. Pues gracias al conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante, el público se puede dar una idea de cómo se veían ambas. El conductor del programa televisivo de Primera Mano, quien es además amigo de Andrade, describió en el programa hispano de Univisión, El Gordo y la Flaca, cómo iban vestidas las novias el día de la supuesta boda. Somos amigos Yolanda y yo, y previo a alguna entrevista que yo tuve con ella, me enseñó fotografías en su teléfono celular de la boda con Verónica Castro de supongo que de Holanda, porque ella me dijo que es Holanda. Hace dos, tres meses las vi más o menos desde el celular de Yolanda Andrade, afirmó el conductor a Raúl de Molina y Lili Estefan. Verónica Castro, más jovencita por supuesto con un vestido blanco, pegadito. Yolanda Andrade con un smoking de hombre, vestida de hombre y estaban ellas tomadas de la mano y se estaban dando un beso. Vi dos fotografías, por lo menos parecía una boda,
y yo creo que las personas que yo vi en ese teléfono celular eran Yolanda Andrade y la señora Verónica Castro, señaló Infante. El periodista aseguró que aunque es un amigo de Andrade, no había querido hablar abiertamente del tema, sin embargo dejó entrever que Castro se está haciendo la víctima. Yo creo que Verónica Castro debería poner un alto y aceptar la realidad que ella quiera, pero aceptarla, porque aquí en México la señora Verónica Castro dice que está muy malita de salud, y no puede hablar y esto la está perturbando mucho. Y de repente habla en Argentina el mismo día y ya se curó, y está muy bien y muy enojada con Yolanda, aseveró el conductor con incredulidad. Infante invita a ambas personalidades mexicanas a que hablen entre ellas, y a que Castro diga la verdad de la situación. La oriunda de Sinaloa afirmó que el conductor ya sabía de las fotografías desde el 19 de septiembre, cuando envió un video de agradecimiento al programa de Infante. Quiero agradecer tu espacio y los comentarios que siempre hacen los tres de mí los tres. Y en el caso de Verónica Castro, inició esto ha sido una cosa ya que creció en un tono grande y desagradable que llegó a unos extremos que no están padres para las dos. Yo quiero decirle a tu público que en ningún momento yo he dicho mentiras, reafirmó la exactriz. Tú sabes de primera mano que yo no miento, tú eres el único que ha visto las fotos, expresó Andrade dirigiéndose a Infante. La conductora de Consecuencias con Juan también se burló de Verónica Castro por haber renunciado a su carrera por lo que Castro considera un simple chisme, e incluso publicó memes en su Instagram personal. Elegí hoy que es el día de mi Santa Madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós, la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé mi profesión por 53 años entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal, y como lo vengo diciendo hace ya muchos años. Quiero mi paz. DLV, se despidió la actriz en una publicación de Instagram,